Este sábado 4 de mayo se informó sobre la muerte del exjugador de los Lakers, Darius Morris, quien perdió la vida con tan solo 33 años por causas que aún no han sido esclarecidas. Morris brilló como universitario en Michigan y tras ser elegido en la segunda ronda del draft de 2011, llegó a la NBA de la mano de los Lakers, equipo de su ciudad natal, siendo compañero de Kobe Bryant y Paul Gasol entre 2011 y 2013. Con el equipo de los Wolverines de la Universidad de Michigan, impuso el récord de asistencias de 235 en una temporada, mismo que años más tarde fue batido por Trey Burke. Además, pasó por las filas de Sixers, Clippers, Grizzlies y Knicks, jugando entre 2011 y 2015 un total de 132 partidos de temporada regular, con medias de 3,3 puntos y 1,4 asistencias. Tras jugar en la NBA y también en la G-League, Morris se enroló en equipos de las ligas china, rusa y francesa, terminando su recorrido deportivo en Francia en 2020. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido y amado hijo, Darius Aaron Morris. Durante este tiempo de transición, su familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad y gracia, informó la familia del basquetbolista a través de un comunicado.